Adriel 717. Anteriormente pudimos ver la verdadera historia de la rata Werner Werman, si no viste ese video te dejo el link en la descripción. Con respecto a ese video tuve el placer de volver a juntarme a tomar un café con el desarrollador de ese mismo video. Esta vez no dudé en preguntarle sobre el nuevo DLC que sacarían, estuvimos hablando hasta que le pregunté sobre un personaje que me parecía curioso. El chef Salvaker. Él me miró con ojos de tristeza y me dijo que este chef no se quedaba muy atrás de Werner. Era una mañana tranquila para Cuphead y Bugman, volvían a casa luego de ir a la escuela cuando de repente se cruzan con un amigable chef, él los invita a conocer su restaurante que solo estaba a unos metros de allí. Hambrientos, Cuphead y Bugman aceptaron su propuesta y fueron con él a su hermoso restaurante, hermoso era para ese chef pero para los pobres hermanos sería una gran tortura. Al llegar apenas pusieron un pie en el restaurante, tres enormes saleros los atraparon y los pusieron en una especie de blindaje que cubría todo su cuerpo. Al día siguiente el chef inauguraba un nuevo producto, la gran taza de cerveza que costaba 10 monedas de oro, solo apta para gente con bastante recursos. Cuphead y Bugman estaban esclavizados en ese restaurante, se servían cervezas en sus copas y en el cuerpo eran completamente blindados con un material extraño que solo les permitía respirar, no podían ni moverse ni hablar, apenas los sacaban por las noches para alimentarlos y al día siguiente volverles a poner el blindaje y torturarlos con semejante salvajismo. Un día, para la suerte de los pobres muchachos, el Derked le fue al restaurante, mientras comía le pareció muy extraño esas dos supuestas tazas de cervezas enormes que servían y supuso lo peor, que esas dos supuestas tazas de cerveza eran Cuphead y Mugman. Al mesero le pidió las dos tazas en ese mismo momento y le ofreció 40 monedas de oro para que las traiga ya mismo. El mesero no dudó y trajo a las dos tazas, el Derket las agarró y rápidamente fue corriendo a su auto que tenía estacionado fuera del restaurante y se llevó a las dos pobres tazas. Luego de tres meses de torturas, el Derket llegó a su casa, rompió el blindaje con mucho cuidado y se encontró con sus muchachos en un estado deplorable. Poco a poco los fue recuperando y volvió al restaurante. Pero al volver el restaurante ya no estaba más. El chef Salvaker juró volver a recuperar su producto más pedido. Sus dos grandes tazas de cerveza. Si el video te gustó puedes dejar tu like, suscribirte, compartir y comentar cuál quieres que sea el próximo. Un saludo y hasta la próxima.